una no más y vamos camino ya de reunirme con vosotros casi 20 años en este escenario presentando al pregonero, pregonera o pregoneras, como sea, ¿no? En este acto entrañable y solemne, presentar al pregonero, este año pregoneras, y dando paso a continuación a colocar las bandas que acreditan a unas jóvenes chipranescas como representantes de su pueblo. Queridos amigos y vecinos de Chiprana, ser las pregoneras de las fiestas de San Roque 2018 es uno de los mayores honores que ha recibido la Asociación de Mujeres, y agradecemos de corazón poder compartir con todos vosotros un momento tan especial. Que hoy las más jóvenes siguen avanzando para lograr una sociedad más igualatoria. Al mismo tiempo que crecía mi familia, creció mi cariño por este pueblo, que desde el primer momento me acogió. Poco a poco aprendí a respetar y a disfrutar de sus costumbres, culturas y hasta de su acento. A nuestras abuelas nadie les preguntó qué querían ser de mayores. Ahora podemos elegir. Somos una nueva generación de mujeres jóvenes, independientes, con aspiraciones y sueños que podemos alcanzar por nosotras mismas. Si miramos a nuestro alrededor, muchos de los servicios que ofrece Chiprana están dirigidos por mujeres. Mujeres que han optado por dar un paso adelante y hacer realidad su sueño de emprender un pequeño negocio o actividad económica que les permita ser dueñas de sus propias vidas, facilitando además el día a día de los que vivimos aquí. En Chiprana estos días se encuentra todo lo que cualquier fiesta y pueblo aspira a tener. ¡Felices fiestas a todos! Que nos hacía mucha ilusión porque veíamos a nuestras amigas de otros años y de nuestra peña que habían sido damas, y nos hacía mucha ilusión sentir lo que ellas sentían y vivir las fiestas desde otro punto de vista diferente. Estos días van a ser unos días muy divertidos. Vamos a acudir a todos los actos que podamos, a disfrutar muchísimo con nuestros amigos, la familia y sobre todo eso, a disfrutar muchísimo. Pues el que más me gusta es la ronda de peñas, pero este año nos la hemos tenido que saltar por arreglarnos y eso, entonces nos fastidia un poco, pero ya para el año que viene. Pues que está todo el mundo invitado a pasar unos días geniales junto a nosotras y a disfrutar de las fiestas. Mucha ilusión, una forma de vivir las fiestas diferente, y eso, lo llevamos esperando casi todo el año. Pues ahora disfrutar a tope de las fiestas, a ir todos los actos porque ahora tenemos que ir pues con más motivo y eso, a aprovechar los días. Ahí estaba un poco nerviosa, pero bien, bien, no sé, mucha emoción. Bueno, sí, nos quedan 4 días por delante y por lo tanto con el acto de proclamación de las chipranescas mayores infantiles y el magnífico pregón que ha hecho la Asociación de Mujer Chipranesca, pues nos quedan por delante 4 días muy intensos, de mucha ilusión y con ganas de pasarlo bien. Pues sí, la verdad es que sí, ha sido un pregón muy emotivo, muy reivindicativo, como no, y hecho y realizado por la Asociación de la Mujer Chipranesca, que entendíamos que era merecedora del pregón y que tuviera un papel relevante en la fiesta, como lo tiene durante todo el año en nuestro pueblo y seguramente en el porvenir de él también. Y con el deseo de que sigamos convirtiendo las fiestas de Chiprana en las mejores del mundo, brindo con vosotros al tiempo que gritamos: ¡Viva San Roque! ¡Viva! ¡Viva Chiprana! ¡Viva! ¡Felices fiestas!